Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a Diálogo de un Campista. Yo me llamo Ricardo, soy el responsable del blog y en el día de hoy me gustaría hablar sobre un tema bastante controvertido en el mundo del ciclismo y es la garantía de por vida a los cuadros de las bicicletas. Lo cierto es que a día de hoy circulan en internet muchísimos bulos en torno pues, a este tipo de garantías, lo que hace que mucha gente se genere una idea muy equivocada sobre lo que este tipo de garantía significa, por lo que me gustaría iniciar en este vídeo una especie de debate abajo en los comentarios. Y asimismo, pues en la descripción dejaré un enlace a un artículo que escribí hace tiempo en el cual detallo un poco mejor y por escrito la información que voy a dar yo en este vídeo. En esencia, las garantías de por vida en los cuadros de las bicicletas significan que una marca te cubre cualquier tipo de rotura originada por un defecto de la fabricación en el propio cuadro. En esencia, esto es lo único que cubren este tipo de garantías y a ellas se le añaden una serie de cláusulas y excepciones que hacen que no siempre la marca te vaya a cubrir ante cualquier tipo de desperfecto. Ello hace, por ejemplo, que un montaje inadecuado por parte de la tienda, que haya cualquier desperfecto por parte de pintura, que tú modifiques la pintura de la bicicleta, que le cambien los componentes, que no registres la garantía en el fichero online de la marca a tiempo, que no seas el comprador original de la bicicleta, que no conserves la documentación original de la bicicleta, que mantengas la bicicleta de forma inadecuada, el desgaste habitual de los cuadros conforme al uso y demás, y que sufras cualquier tipo de accidente, son causas que eximen completamente de responsabilidad a la marca y nunca te van a cubrir pues si la marca considera que ha sucedido cualquiera de estas cosas. Y luego, por ejemplo, también hay marcas que consideran que esta garantía solamente se puede aplicar durante el ciclo o la vida útil del propio cuadro y acotan en años esa garantía de por vida, por lo cual si te dicen esta garantía solamente te va a cubrir 8 años, no entiendo yo por qué se llama garantía de por vida. De tal manera, esta garantía no significa que sea un seguro a todo riesgo de por vida, que es como mucha gente lo entiende, ya que por ejemplo el desgaste habitual que la marca pueda considerar que se le ha hecho al cuadro por el uso y demás, ya puede implicar que aunque tengas una rotura no se te vaya a ayudar, no se te vaya a cubrir, no se te vaya a sustituir ese cuadro, o por ejemplo que tú le cambies los componentes, que le cambies la pintura, que incluso la pintura venga defectuosa no te la van a cambiar. Y eso es una cosa que a mí me hace mucha gracia porque hay mucha gente en el blog que dicen cosas como que, por ejemplo, una marca siempre te va a reparar la pintura en el caso de que sea un desperfecto que entre dentro de más o menos la garantía. Porque claro, uno cuando está llevando una bicicleta de cierto prestigio es como si uno fuera una publicidad andante para la marca y a la marca no le conviene que esto sea así. Y bueno, esto es una cosa que es completamente falsa. Yo no digo que no haya marcas que ante ciertos desperfectos de pintura de fábrica no te vayan a cambiar el cuadro, no te lo vayan a sustituir. Pero no es una cosa que al pasando 5 o 6 años una marca vaya a venir y te vaya a pintar de nuevo la bicicleta porque tú, por el uso, pues la bicicleta pues haya ido desgastando, porque básicamente no lo hace, no lo hace ninguna. Yo no digo que al final a lo mejor el de la tienda al que tú le hayas llevado la bicicleta pues te haya querido hacer un favor, seas un buen cliente y demás y no te quiera perder y él pues te pinte la bicicleta por su cuenta. Eso es una cosa en la que yo no entro, pero es una cosa que las marcas no hacen. Ahora bien, entonces, ¿por qué las marcas hacen esa garantía de por vida? Desde mi punto de vista, la primera razón y la más importante de todas, porque es una técnica de marketing brutal, habida cuenta que uno al decir garantía de por vida suele asociar la garantía de por vida como que tienes esa especie de seguro a todo riesgo que acabo de decir, al menos así me lo transmite muchísima gente y al principio cuando yo lo oí por primera vez fue lo que también pensé. En segundo lugar, porque es una forma que tiene la marca de asegurar al público de que está tan segura de que sus cuadros están bien hechos de fábrica, que no van a sufrir ningún tipo de desperfecto y que por lo tanto un comprador cuando va a comprarse una bicicleta de alta gama puede tener esa confianza, esa seguridad de que no va a sufrir ningún tipo de desperfecto. Tengan esa confianza y seguridad en que el cuadro no va a venir con desperfectos de fábrica no implica que sea un certificado de garantía de calidad, no significa que sea un buen cuadro, tampoco significa que sea malo, pero no significa necesariamente que sea bueno, sino que no va a venir con desperfectos de fábrica y por lo tanto no va a estar tan expuesto pues a roturas. Ahora bien, ¿por qué hay marcas de bicicletas que no tienen este tipo de garantías? Por poner un ejemplo, yo a día de hoy soy propietario de una Scott. Scott viene con una garantía de 5 años y tras esos 5 años no te cubre ante desperfectos de fábrica. Siendo muy sincero y honesto, después de 5 años de estar usando la bicicleta, es muy raro que si hay un defecto de fábrica no haya aparecido en ese tiempo. Sé que hay gente que luego, pues, en casos muy puntuales, hay gente que a los 7 años le aparece un desperfecto de fábrica, pero suelen ser los casos que menos se suelen dar, ya que suele ser en el primer año o los dos primeros años cuando este tipo de cosas aparecen. Desde mi punto de vista es una cosa que sí, que está muy bien que las marcas ofrezcan garantías ampliadas, pero no tiene por qué significar que el cuadro sea mejor ni que sea peor, ni en un caso ni en el otro. Para terminar, ¿cuáles son las marcas que ofrecen este tipo de garantías? Yo en el blog hace tiempo escribí una recopilación con una pequeña lista de las principales marcas que ofrecen esta garantía, el enlace lo tendrás justo abajo en la descripción, pero por destacar algunos de mi punto de vista, los más importantes son Trek, Mérida, Giant, Orbea y BH.
Luego hay otra serie de marcas que también lo ofrecen y, como digo, están justo abajo en el enlace que dejo en la descripción. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que haya servido para despejar dudas sobre lo que este tipo de garantías y contratos significan, ya que, bueno, hay gente que a día de hoy no saben exactamente cómo van. También espero que la gente que tenga una historia muy buena en relación a lo bien que se ha portado una marca con él, espero que no me fríe abajo en los comentarios, porque lo que acabo de decir es lo que viene reflejado en los contratos que cada marca ofrece cuando uno se compra una bicicleta que está sujeta a estas garantías. Antes de terminar, una cosa que sí me gustaría decir es que a todas aquellas personas que estén pensando en comprarse una bicicleta, se lean muy detenidamente lo que viene, lo que contienen este tipo de contratos y garantías, ya que la letra pequeña al fin y al cabo puede ser muy puñetera y puede hacer que una persona, cuando tenga en mente que una garantía le va a cubrir cierto tipo de cosas, al final no lo hacen. Sobre todo también cuando dependen de uno ciertas actuaciones, como es el mantenimiento de la bicicleta, el registrar la garantía a tiempo y demás. Así que en ese sentido yo pediría a la gente ser muy cautelosa. Así que nada, chicos, nos vemos este próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!